Gabriel Enrique González Cuillos, quien es investigado por la muerte de su hijo de 5 años el pasado 3 de octubre de 2022 en un hotel de Melgar en Tolima. La Fiscalía cuenta con el suficiente material probatorio y evidencia física para imputarle el delito de homicidio agravado. Desde el momento del hallazgo del cuerpo del menor de edad, se ha destacado un equipo de trabajo conformado por investigadores de la Brigada de Homicidios del CTI y de Melgar para la recolección de los elementos de prueba, además de unidades especializadas de lofoscopia, fotografía, topografía e informática forense del Grupo de Criminalística de Ibagué. El hombre fue capturado cuando salía de las instalaciones de la estación de policía de Nilo, Cundinamarca, luego de que le fuera imputado el delito de cohecho por dar o ofrecer, por haberle ofrecido a unos policías cuando le pidieron los documentos en una revisión de rutina. En las audiencias concentradas, este sujeto aceptó el cargo.